No, pues a cuidarla en lo absoluto, a través de todas las medidas que se puedan tomar. Sería, yo creo que algo, una experiencia muy fuerte, ¿no? Para tomar conciencia y cuidar el agua, pero sobre todo para ponernos en los zapatos de quienes no la tienen. Nosotros la tenemos, pero pensemos en que hay millones que no la tienen. Así es.